Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión del Deportivo TV en este final del año 2016. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido vos, gracias a todos los televidentes. Falta todavía para que se vaya el 2016, pero nosotros transitamos los últimos programas de esta temporada que ha sido muy rica, muy generosa en cuanto a generación de información deportiva, no solamente de Adelia María, sino también de San Basilio, de Monte de los Gauchos y en definitiva de nuestra gran región con materiales que hemos ido compartiendo a lo largo del año y todavía nos queda mucho para hacerlo de aquí a que cerremos esta temporada 2016. Así es, hoy tenemos un programa nutrido con más de los festejos del ascenso del Club Deportivo Municipal y además de diferentes disciplinas y actividades deportivas que van cerrando justamente esta etapa, este ciclo 2016, y tenemos mucho colorido también para mostrarles en nuestro programa. Sí, es cierto. Y si te parece, para arrancar, para comenzar, lo vamos a hacer con algo que ocurrió en San Basilio, que también es una réplica de lo que aconteció en Adelia María días atrás y que está relacionado con el cierre de la escuela de circo, de actividades circenses, que así también es. Se ha desarrollado en San Basilio. Escuela dirigida por el profesor Pablo Crespo, que ha tenido una gran convocatoria el domingo por la noche, allí en el Salón del Centro Cultural de San Basilio, donde, como vos bien decías, cerraron las actividades circenses. Antes de presentar esa información, vamos a hablar de La Voz del Pueblo, precisamente el periódico que tiene la localidad de San Basilio y que refleja todo el acontecer local en sus páginas, realización de gráfica F, distribución absolutamente gratuita, el periódico La Voz del Pueblo, que, como decíamos, refleja todo lo que sucede en San Basilio y en buena medida también en la región. Ahora sí, ¿te parece que compartamos bien imágenes? Vamos a ver lo que sucedía entonces con este cierre de actividades circenses en San Basilio. Thank you.
13º gran recital del Club Atlético Adelia María. Este año con otro artista de lujo, Luciano Pereyra, en Adelia María, el sábado 17 de diciembre. Ya está en venta el bono contribución a un valor de 1.700 pesos, a pagar en 10 cuotas de 170, con 40.000 pesos de premios en efectivo, con extraordinarios sorteos. Primer premio, 40.000 pesos. Segundo premio, 6.000 pesos. Tercer premio, 4.000 pesos. Con el bono ingresan dos personas mayores. Otro espectáculo de primer nivel del Club Atlético Adelia María. Luciano Pereyra y otros artistas. El sábado 17 de diciembre en el predio Malvinas Argentinas. Conseguí ya tu bono en secretaría o con los integrantes de la comisión. Juntos tú y yo. Auxilio Mecánico MB. Trasladamos su vehículo, camioneta, tractor o implemento agrícola a cualquier parte del país. Comunicate con Víctor Martínez al 0358-154-173-010 o al teléfono fijo 03585-421-047. Auxilio Mecánico MB. Cooperativa Eléctrica de Adelia María. Energía puesta al servicio de una gran región. CELAM, una institución de servicios puesta al servicio de nuestra gente. Existen carnicerías con buenos precios, con muy buenos precios, y Carnicerías San Mateo, con los mejores precios y la mayor calidad en carne vacuna, cerdo y pollo. Contamos además con chorizos puro y mezcla, morcillas, salamines caseros y todo emparrillada. Anexo de pan, línea y bebidas. Carnicerías San Mateo, en Adelia María, en la esquina de Alberdi y Belgrano. Teléfono 422-870. Casa Central en San Basilio y también sucursal en Vicuña Mackenna. Divertite con tus amigos jugando al fútbol en las canchas de fútbol 5 con césped sintético. Ahora tenés dos lugares con las mismas comodidades. Una al lado del Salón Exine Avenida sobre Avenida San Martín. La otra frente a Heladería Grido en la esquina de Alem y Juan José Paso. Jugate un picadito y disfruta de las cómodas instalaciones al nivel de las grandes ciudades. También podés alquilarla para cumpleaños u otros eventos. Comunicate al celular 154-111-18. La Pileta del Muni arranca su octava temporada el sábado 10 de diciembre. En un predio renovado, con mejores accesos y mayores comodidades. Aprovechá descuentos por grupo familiar y los beneficios de pagar de contado. Con financiación propia a través de la Mutual, con todas las tarjetas y plan especial con tarjeta Setup. ¡Dale! ¡Anotate! Los profes Virginia y Pablo comienzan el lunes 19 de diciembre con las clases de natación competitiva, recreativa y para adultos. Además, ¿querés jugar y divertirte en el verano? La Colonia Municipal para Niños en el Muni es tu mejor opción. Los profes Sergio, Virginia, Ramiro, Joaquín, Yamila y Brenda te esperan. Inscribite en nuestra sede Mitre68 con Wi-Fi en el predio. El verano, disfrútalo en el Muni. Es parte de tu vida. Tarjeta Setam quiere terminar el año con un regalo navideño para vos. Comprá con un 10% de descuento en todos los planes desde el 17 al 31 de diciembre inclusive y pagá la primera cuota en febrero. Consulta comercios adheridos a esta promoción en www.setam.com.ar. Tarjeta Setam te desea muy felices fiestas y que el próximo año se cumplan todos tus deseos. Setam va con vos siempre. CFI Crédito Hogar, compañía inmobiliaria y comercial. Ofrece artículos del hogar con financiación propia hasta en 12 cuotas presentando recibo de sueldo. En CFI Crédito Hogar también trabajamos con tarjeta de crédito. Aprovecha el plan Ahora 12 todos los fines de semana. 12 cuotas sin interés. Además, tenemos grandes promociones.
llegaste por CFI Crédito Hogar. Llévate lo que necesitas. Encontranos en los locales de Avenida San Martín, esquina Mitre. Teléfono 420-164. Se me escapa, se me nubla, no se acaba. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. Busca repuestos para su camión u acoplado. Encuéntrelos en El Tano Repuestos. Tenemos repuestos en general, rodamientos, crucetas, correas, retenes, todo para frenos y embrague. Además, ofrecemos lubricantes y filtros, baterías y los mejores accesorios. No viaje a la ciudad. Lo que no tenemos en stock, se lo conseguimos en el día y al mejor precio. El Tano Repuestos. Los esperamos en nuestra nueva dirección de Presidente Perón y Avellaneda. Teléfono 035-85-42-1988. Y por urgencias, las 24 horas, llámenos al 156-46-419. COSVAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural. Gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSVAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. El Pepe Mercado, con ofertas permanentes, de lunes a lunes, en comestibles, artículos de limpieza, carnicería, verdulería, bazar y ropa. Muy buenos precios y una cordial atención. El Pepe Mercado, Casa Central, en Avenida San Martín 801, y sus dos sucursales. El Pepe Mercado, un equipo de trabajo que piensa la satisfacción de sus clientes. Cuatro estaciones, la ropa bien de moda, con las marcas más prestigiosas para hombre y mujer. Jeans en todos los modelos, para elegir el que mejor calza. Pantalones de vestir y sports, camisas, remeras y camperas. Para ellas, marcas como Abstracta, Mica y Lolita. Para ellos, toda la línea Inside, Oasis, Request y This Week. Cuatro estaciones. También te ofrecemos perfumes y desodorantes y el mejor calzado, con calidad, variedad y diseño, formal e informal. Cuatro estaciones. Rivadavia 318. Adelia María. Teléfono 420-385. Agrocereales La Milonguita. Acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita. Planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010. Y oficinas en Adelia María. Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes, en CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María, teléfono 03585-422-161.
Seguimos reflejando lo que ha sido el cierre de distintas disciplinas tras la presentación con buses LEB, el servicio oficial de transporte del Deportivo TV, que es lo que vamos a estar observando aquí en el programa. Vamos a ver lo que sucedió con el cierre de las actividades de tenis en el Club Atlético de Elia María, la escuelita dirigida por los profes Lucho y Joaquín, que han estado este año primero bajo las órdenes también de Charlie Herrero y después tomando justamente el mando de la escuelita en el Club Atlético de Elia María, un torneo realizando también un balance del año. Estuvimos hablando con ellos y podemos observar imágenes de lo que sucedía con los que desafiaron las altas temperaturas, ¿eh? Sí, si bien comenzó temprano la mañana, pero bueno, hacía mucho calor, mucho sol. El sábado ocurrió esto en el court del Club Atlético de Elia María. Buses LEB es una empresa cordobesa líder en transporte de pasajeros con modernas unidades que avalan un servicio confortable, seguro, confiable y comprometido con el medio ambiente. Buses LEB es garantía de puntualidad con una variada oferta de horarios para unir a Delia María con la ciudad de Río Cuarto y destinos intermedios. Buses LEB, transporte de pasajeros y división encomiendas. Consultas y reservas en Adelia María. Teléfono 422-300 y en Río Cuarto, teléfono 463-6600. Joaquín y Lucho, cerrando el año ya de estas actividades de tenis en el Club Atlético, Lucho. Así es, estamos acá ya con la última etapa del año, cerrando con los chicos. Hemos tenido un gran número de convocatorias hoy por los múltiples eventos, pero más que contento por el progreso de todos los chicos en el año. Uh-huh. ¿Cómo ha sido el año, Lucho? Realmente positivo, sí. Aparte las instalaciones están mejorando muchísimo, está todo mucho más lindo. Y bueno, esto también forma buenas expectativas para el año que viene. Así que sumando un poco más de torneo, por ahí zonal, también en el pueblo. Y bueno, todo para levantar el tenis en la localidad. Uh-huh. Sí. Lucho, estos torneos, estos encuentros sirven también para que los chicos se motiven, ¿no? Para que sigan jugando a este deporte. Así es, sí, nosotros los torneos o encuentros los tomamos siempre, se los inculcamos a los chicos como parte de su proceso de aprendizaje, ¿sí? Para que les sirva para eso, empiezan a jugar, a llevar su resultado y de esa forma empiezan a desarrollar solo sus habilidades. Uh-huh. Joaquín, ¿hay planes ya para el año que viene en cuanto a esta actividad? Sí, la idea es ya por ahí interactuar un poco más con otros clubes, otras zonas, empezar a masificar un poco más el tema de conocerse con compañeros, que la diversión vaya más allá, lo por el que hablamos con Lucho, nos centramos un poquito en eso. Así que bueno, los planes están y es esperar el año nomás. Uh-huh. Y darle para adelante. Es un deporte que está abierto para todo tipo de gente y edades, ¿no? Así es, sí. El tenis nosotros lo consideramos como un deporte para toda la vida, ¿sí? Que nunca es tarde para empezar y que, bueno, puede jugar desde un nenito de 4 años hasta una persona de 70. Uh-huh. Sí, sí. Bien. Bueno, muchas gracias, chicos, ¿eh? Por favor, por gracias favor a ustedes.
goodbye. Seguimos en este Deportivo TV y en este caso para hablar de una expresión que es deportiva pero al mismo tiempo con un alto contenido estético, artístico. Estamos hablando del cierre de las actividades del patín del Club Atlético Adrián María. Así es, que volvió a brillar el domingo por la noche, en este caso en el Salón Cubierto del Parque Malvinas Argentinas del Club Atlético. Este año fue un año donde tuvo mucha participación competitiva bajo el mando de Ismael Borghi, que vino a ocupar el lugar que dejó Adrián Baturín a finales del ciclo pasado, del año pasado. En este caso vamos a ver a todas las chicas del Club Atlético presentándose en escena y además a uno de los invitados que tuvo esta gran ceremonia de patín en las instalaciones del Parque Malvinas. En este caso nos referimos a Aníbal Frare, un campeón panamericano realmente de primer nivel que tuvimos el gusto de disfrutar en vivo y que vamos a compartir con ustedes las imágenes de su actuación. Como siempre, imágenes muy atractivas para la vista y es lo que vamos a estar mostrando a continuación aquí en el Deportivo TV.
Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitoris, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amoblamientos de cocina, cortinas blackout o scream, mosquiteros enrollables, reboques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General de Valle, Doctor Emilio Genud 749. Y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes. Lácteos Don Pedro, una empresa familiar con proyección nacional. Lácteos Don Pedro, fábrica de quesos. Lácteos Don Pedro, zona rural San Basilio. Teléfono 03585-491182. El Club Atlético Adelia María informa a los socios que se encuentra a disposición el pago de adicional de pileta para la próxima temporada, con importante bonificación por pago de contado en noviembre o planes en tres cuotas. También podés abonar con tarjeta CETAM, incluyendo las cuotas sociales. Apertura de pileta, sábado 3 de diciembre. Consultas en Secretaría del Club Atlético. Teléfono 420-625. Vive, vive, verano, vive, vive. ¿Ya separaste tus residuos? Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Adelia María. Gestión Intendente Javier Reza. Residencia Geriátrica de la Merced. Un establecimiento para residentes autodependientes y semidependientes, con personal acorde y condiciones de idoneidad para brindar una mejor calidad de vida. Hogar para adultos mayores y personas con discapacidad, con el servicio adecuado de alojamiento, alimentación, higiene y recreación para los residentes. Residencia Geriátrica de la Merced. Ahora en su nueva dirección de Avenida San Martín 237. Consultas telefónicas al 420-134 o al celular 0358-154-110-249. Pestugia Joyeros abrió las puertas de su nuevo local de ventas en la ciudad de Río Cuarto. Un apellido tradicional, con renovadas propuestas y tendencias en joyería y relojería. Pestugia Joyeros, Constitución 697, a metros de la Plaza Roca. Teléfono 462-3930, Río Cuarto. También encontranos en Facebook como Pestugia Joyeros. En cada momento de tu vida, en cada situación, siempre estamos con vos. Ortopedia y Cirugía Río Cuarto, insumos para tu salud. Transporte Marino Hermanos, servicio de cargas generales, nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza. Avenida San Martín 331. Teléfono 3585-4079-24. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad. Administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 03585-491-010.
Continuamos con más Deportivo TV en instantes. Nada más vamos a seguir viendo lo que fueron los festejos justamente del ascenso del Club Deportivo Municipal, que a propósito está preparando la cena de agasajo y de celebración por el logro obtenido este viernes. Se ha pasado, en realidad habíamos anunciado la semana pasada que iba a ser el sábado por la noche, pero bueno, por cuestiones de organización y por indicación de la Municipalidad de Elia María, que no podía garantizar la seguridad, bueno, se ha pasado para el viernes de esta semana a la noche en el Salón de la Sociedad Rural, como estaba todo previsto, con un valor de 200 pesos la tarjeta para disfrutar también de la cena y el show musical con Rómulo Caloso y banda de cuarto. Y a propósito del Club Deportivo Municipal, ya comenzó la temporada de pileta, ya vamos a estar con el informe pertinente en nuestra próxima entrega, pero al mismo tiempo reiterar que está el calendario de inicio de actividades tanto para la natación como para las colonias de verano. Así es, ya están las fechas puestas. El lunes 19 va a estar arrancando la actividad de natación para niños, también para adultos, y la natación competitiva. Y en el caso de las colonias de verano, para los niños también va a comenzar el lunes 19. Y para los jubilados, que este año, en realidad el año que viene, va a arrancar ya en los primeros días del mes de enero. El 3 de enero ya va a comenzar la colonia para los adultos mayores nuevamente en las instalaciones del Club Municipal. Muy bien, antes de presentar lo relacionado con los festejos, las notas tras la consagración del Club Deportivo Municipal, un material que queríamos compartir también, registrado ya acá en Adelia María tras el regreso y el logro por el ascenso a Primera División. Pero antes, la recomendación de siempre de Pampa Fly Shop, nuestros amigos en la ciudad de Río Cuarto, con esta muy buena promoción relacionada con los días martes y miércoles en Calzado Salomón. Nada más y nada menos, una marca absolutamente prestigiosa y reconocida a nivel internacional, con importantes descuentos los días martes y miércoles en Pampa Fly Shop en la ciudad de Río Cuarto. Estamos hablando de calle Hipólito Yrigoyen 950. Allí van a encontrar un mundo de artículos para la vida al aire libre y, por supuesto, también para la vida cotidiana. Además, pueden visitar en redes sociales Pampa Fly Shop. Allí van a encontrar las principales novedades, la página web como pampaflyshop.com.ar, con todos los productos, con todos los artículos y con todas las promociones como esta. Con Salomón, 10% de descuento los días martes y miércoles en Pampa Fly Shop. Bien, vamos a escuchar testimonios. Es lo que había quedado pendiente por ahí de la semana pasada, donde mostramos todo el colorido, toda la previa y lo que fue el partido, el resumen de los momentos más importantes del encuentro, que le dio la posibilidad a Municipal de volver a Primera División de la Liga de Río Cuarto. Los festejos se trasladaron, obviamente, de Río Cuarto a Adelia María, donde hubo caravana por las calles del pueblo y culminaron en la cancha del Club Deportivo Municipal en el Parque Los Hilos, donde allí pudimos tomar diferentes testimonios, captar la palabra de los protagonistas, de los jugadores y del técnico Mario Fenoble. De hecho, festejos que, como bien marcabas en el inicio del bloque, se van a prolongar este viernes con la ceremonia, con la cena ya formal del ascenso. Y bueno, por supuesto, como lo habíamos adelantado la semana anterior, estaremos compartiendo parte de ese material en nuestra próxima entrega. Ahora sí, vamos a mostrar lo que sucedía en Adelia María tras el objetivo del ascenso conseguido por Municipal.
La Pileta del Muni arranca su octava temporada el sábado 10 de diciembre. En un predio renovado, con mejores accesos y mayores comodidades. Aprovechá descuentos por grupo familiar y los beneficios de pagar de contado. Con financiación propia a través de la Mutual, con todas las tarjetas y plan especial con tarjeta Setup. ¡Dale! ¡Anotate! Los profes Virginia y Pablo comienzan el lunes 19 de diciembre con las clases de natación competitiva, recreativa y para adultos. Además, la colonia de verano del PAMI en el Muni alegra tus mañanas. Junto a las profes Virginia y Mariana, inscribite en nuestra sede Mitre 68, con Wi-Fi en el predio. El verano, disfrútalo en el Muni. Es parte de tu vida. Tarjeta Setam quiere terminar el año con un regalo navideño para vos. Comprá con un 10% de descuento en todos los planes desde el 17 al 31 de diciembre inclusive y pagá la primera cuota en febrero. Consulta comercios adheridos a esta promoción en www.setam.com.ar. Tarjeta Setam te desea muy felices fiestas y que el próximo año se cumplan todos tus deseos. Setam va con vos siempre. Román Carrera, corredor inmobiliario y martillero público, comunica su nueva dirección en Alem 283.
nuevas oficinas para una atención más personalizada, brindando los servicios de administración de propiedades, escrituras, contrato de compraventas, trámites al registro de la propiedad, tasaciones. Ahora anexamos gestoría del automotor, inscripción de prendas, transferencias, tarjeta azul. No deje de consultarlo. Teléfono 422-860. Celular 154-15-517. Román Carrera lo espera ahora en su nueva dirección de calle Alem 283. Auxilio Mecánico MB. Trasladamos su vehículo, camioneta, tractor o implemento agrícola a cualquier parte del país. Comunicate con Víctor Martínez al 0358-154-173-010 o al teléfono fijo 03585-421-047. Auxilio Mecánico MB. En seguridad, no todo da igual. No todo da igual. San Cristóbal Seguros siempre da más. Porque San Cristóbal es mucho más que un seguro. Es el grupo de empresas más importante del país al servicio de su tranquilidad. San Cristóbal Seguros. La diferencia está en la solvencia. A la hora de responder, responde. Representantes en Adelia María, Carlos y Florencia Colombo, productores asesores de seguros. Matrícula 57.146 y matrícula 71.170. Belisarfiel 234, Telefax 03585-420-831. Superintendencia de Seguros de la Nación, teléfono 0800-666-8400. Vení, jugá. Cancha de fútbol 7 con césped sintético, ubicada en el predio del Club Recreativo Talleres. Para reserva de turnos, comunícate al 154-98-919 o 156-46-006. Vení, jugá. Cancha de fútbol 7. La mejor manera de divertirse jugando al fútbol en Adelia María. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Bertini y Crucianelli, Casillas El Imán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richijar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494-421098. Adelia María. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlata Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlata Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. Último bloque del Deportivo TV, Sergio, y bueno, tendremos este fin de semana nuevamente de la mano del Club Atlético de Alía María una gran realización, en este caso de espectáculo musical, con la presencia nada menos que de Luciano Pereyra por primera vez en Adelia María. Así es, una nueva edición del show, del espectáculo musical, de humorístico, musical de fin de año de Club Atlético Adelia María, que ya está a muy pocas horas de una nueva concreción. Vamos a conocer detalles de cómo se va a desarrollar en la siguiente nota.
Y estamos ya en la parte final del Deportivo TV. Sergio, vamos a hacer mención porque realmente hay que hacer un párrafo aparte dedicado a los atletas, de Adelia María, muchísima de San Basilio, actividad. Que han tenido mucha actividad durante este año 2016, con importantes logros para ellos también. Y sin ir más lejos, el pasado fin de semana estuvo compitiendo en Merlo, provincia de San Luis, Lisandro Fernández. Recordamos que Lisi Fernández fue campeón en su categoría en el campeonato regional de duatlón. Bueno, en este caso fue a competir a Merlo, le ha ido realmente muy bien, ha ganado en su categoría. Y en el caso de Luciano Mon, corrió los 42 kilómetros de montaña en Yacanto de Calamuchita. Un logro realmente muy importante. En este caso fue acompañado por su hermana también, que está haciendo también los primeros pasos dentro de lo que es el atletismo, pero verdaderamente han estado muy bien y se han esforzado mucho este año participando en muchos eventos. Y además, como siempre, tratando de estirar un poquito más los límites personales. La mayoría de estas actividades son contra los propios registros, contra los propios tiempos, mucho más que con el resto de los competidores, más allá de que por allí interesa ocupar una buena posición en la categoría o en la general, pero el mayor desafío pasa por ir exigiendo cada vez más un poquito los límites personales. Y bueno, en ese sentido ha sido un año de gran crecimiento para muchos atletas de Adelia María de San Basilio, que fin de semana tras fin de semana eligen una muy variada agenda, eso también hay que decirlo, ¿no? Porque de la mano de los atletas también ha habido un gran crecimiento de oferta de competencias, no solamente en montaña, sino también en diferentes zonas urbanizadas, con diferentes corridas atléticas, lo que hace que prácticamente semanalmente haya actividad para quienes deciden emprender este tipo de disciplinas. Así es, y se van contagiando uno con otro, cada vez hay más, afortunadamente. Y algo tiene, porque la verdad que quien comienza a practicarlo se le hace muy difícil de dejar, y es más, siempre quiere probar alguna nueva distancia, algún nuevo recorrido, algún nuevo desafío. Quizás el año que viene nos encuentra a nosotros en algún intentando momento, probar, ¿no? Quizás intentando puede. Probar. Yo todavía no he podido arrancar. Nos puede intentar por ahí. No empezar. He llegado a enamorarme de la actividad, me cuesta dar los primeros metros, ni siquiera estoy hablando de kilómetros. Gerardo, bueno, Sergio. Que sigan corriendo y que sigan disfrutando ellos, ¿no? Nosotros compartimos la información. Exactamente. Gerardo, la semana que viene venís. La semana que viene no vamos a estar porque tendremos lo que es el cierre de las actividades de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, con una gran fiesta, donde por supuesto Municipal de Adelia María, uno intuye, va a tener un rol protagónico en lo que será el armado del equipo ideal de la Primera División B, seguramente elección del mejor jugador de la categoría, etcétera, etcétera, que va a ser precisamente la semana venidera, así que el barco va a quedar una vez más a cargo de Gerardo. Bueno, ¿cuándo arranca Acción Deportiva en LB16? Acción Deportiva, de no mediar nada extraño, está arrancando el 2 de enero. Bueno. 2 de enero. Mucha suerte también en ese nuevo emprendimiento. Aquí mi compañero va a estar a la cabeza del equipo deportivo de esta nueva productora que se ha sumado a LB16, esta prestigiosa radio de Río Cuarto, con un gran alcance en todo el interior del país, dedicándose por supuesto a todo lo que es la cobertura del deporte, así que mucha suerte. Así es, un lindo desafío que intentaremos llevar de la mejor manera adelante desde el próximo 2 de enero. Mucha suerte. Nos vamos, Gerardo. Nos vamos. Gracias, que la pasen todos ustedes muy bien. Dale.